Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal nuevamente. Estamos con un nuevo vídeo de este cutre canal de... No voy a decir que me dedico a PlayStation Vita, pero es un canal muy casual, ¿vale? En la cual pues suelo subir algunas cosas las que me van apeteciendo. Y más que nada suelo subir pues este tipo de vídeos, ¿no? Lo que están viendo ahí, donde pues suelo mostrar de vez en cuando la ampliación de mi colección física de Vita. Ya saben que yo soy un enfermo en tratar de conseguir todos los juegos posibles que estén a mi alcance de físicos de esta portátil, que la tienen aquí, que estaba actualizando y ahora está durmiendo, vale, se ha quedado en stand-by. Como pueden ver ahí, también tengo los stickers de PlayAsia, que es una de las webs que compro estos físicos que ven por aquí. Algunos vienen de ahí, vale. Y bueno, pues nada, estaba más o menos con ganas de hacer este vídeo y estaba diciendo, voy a esperar las últimas compras que he realizado en esa web y en otros lugares, ya sea por eBay o alguna otra web también de, más que nada de Asia, ¿vale? Y bueno, me dije, es que no sé si subir o no, voy a esperarme un poco más para no estar subiendo cada 2x3 pues vídeos, ¿no? De cada... mostrando pues quizás 5 juegos más de Vita, otros 2 más de Vita, ¿no? A mí me gusta siempre hacer este tipo de vídeos cada mes, 2 meses, 3 meses, lo que demore. No sé cuánto ha sido el último vídeo, no sé cuántos meses habrá sido el último vídeo. Y bueno, pues nada, nos hemos quedado en 148 físicos, ¿vale? Y aquí pues por lo que pueden ver, si no me recuerdo, a ver, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 por 2, 36 físicos de Vita que he podido conseguir a lo largo de este tiempo, ¿vale? Aquí tengo mi bebida preferida, es una bebida de Perú, porque ellos ya saben, no sé si se habrán dado cuenta, pero yo no soy 100% español, yo soy nacionalizado, yo soy de Perú y esto se llama Inca Kola. Bueno, pues nada, no me quiero enrollar porque esto no viene al caso. Y bueno, vamos a empezar aquí a mostrar uno a uno los físicos que he ido coleccionando durante estos meses, ¿vale? El primero, comenzamos. Como pueden ver aquí es el Gundam Stream vs Force, ¿vale? Creo que ya esto está disponible en la PlayStation Network, ¿vale? Creo que ya lo puedes conseguir también en la... no sé si en la PlayStation Network, en la parte de PS4 o PS Vita. Bueno, la cosa es que yo lo he conseguido en físico, ¿vale? Esto es de PlayAsia, ojo. Sigamos con el siguiente. El Injustice. Que este juego, aparte que es ya antiguo, en el CEX, en el CEX, ¿vale? Pues lo puedes conseguir, pero desde mi punto de vista está muy, muy caro. Desde PlayAsia, pues está... me ha costado como 20 dólares, ¿vale? Entonces, pues he hecho un pedido más o menos grande, pues y me lo he pillado, ¿vale? Yo no sé por qué a veces hay juegos que son antiguos que todavía están súper caros. Y bueno, voy a comentar más adelante cuáles son, ¿vale? Para que eso no se haga muy, muy largo. Uno de los juegos de Limited Run, como pueden ver, es el Z-Drifter, ¿vale? No sé si se pronuncia Z-Drifter, ¿vale? Que esto es uno de los que he podido empezar a comprar. No tengo todos, pero trato de tenerlos todos desde el día de venta, porque ya saben que ese tipo de juegos físicos limitados vuelan. Y después, ya saben, con los especuladores que hay por ahí, pues después cuando lo ponen por eBay, pues cuesta un pastón, ¿vale? Aquí está. Vamos al siguiente. Civilization Revolution 2 Plus. ¿Vale? Este juego salió para PC Vita en físico. Este tuve que pillarlo de eBay, ¿vale? No lo voy a negar porque no estaba disponible ni siquiera en PlayAsia. En su momento lo vi en PlayAsia, ¿vale? Pero por medio de dudas, que si no sé si pillarlo o no, que no sé, no sé cuánto, desapareció. Se volvió escaso, o sea, ya no había. Entonces, por medio de eBay y estar conversando con uno de los vendedores, pues he podido conseguir un precio más o menos razonable. Tampoco no voy a decir que lo he conseguido, pues me ha costado como 80, 90 o 100 euros, porque no ha sido el caso, ¿vale? Me habrá costado pues, por lo menos 50 y pico o algo así, ¿vale? Pero después de hablar con el vendedor. Bueno, sigamos con el siguiente. A ver, este de aquí, el Disney Infinity 2.0. Yo no sé por qué este juego, a pesar que ya tiene su tiempo, está como 30 pavos de segunda mano en el game, ¿vale? Y yo lo he podido conseguir, si no mal recuerdo,
por medio de Wallapop, creo, o por medio de Sext, a 20 pavos o a 17. Es que no recuerdo, señores, porque todo esto lo que he pillado es de bastante tiempo atrás. O sea, esto, tengan en cuenta que esto lo he ido pillando durante, a lo largo de 3 meses, durante, o sea, en un periodo de 3 meses, ¿no? Y ya no sé realmente de dónde lo he conseguido. Algunos sí que sé de dónde viene, pero otros ya ni recuerdo. Y este es uno de ellos, ¿vale? A ver, ¿este cómo se pronuncia? Llamémosle pues Technica Tum, ¿no? Este juego sí lo he pillado de PlayAsia, ¿vale? Que estaba ahí en oferta una vez y pues hice un pedido grande, como ya saben, y pues lo he añadido a mi lista de físicos. El siguiente, el Octodad. Octodad, that list, catch. A saber qué cojones significa. Pero bueno, este es uno de... también viene de Limited Run, como pueden ver ahí. Este es uno de los que... creo que este fue el primero que he podido comprar de Limited Run, ¿vale? No recuerdo muy bien, creo que sí. También he podido pillar algunos de eBay, ¿vale? Ahora lo voy a ir mostrando poco a poco. El famoso y difícil de encontrar... ¡Uy! Que se me cae todo. A ver, un momento. Este, el Putty Squad. Joder, qué difícil es encontrar este... No voy a decirle puto juego, pero este jueguito. Este lo conseguí en eBay, ¿vale? Creo que lo conseguí a 18 pavos, ¿vale? Como pueden ver, pues no sé si aquí se distribuyó una versión en español, pero como pueden ver ahí, está en inglés, ¿ok? Continuamos. El MXGP. Este, por ejemplo, viene de Sext. También lo vi barato y pues decidí comprarlo. Pero esto después, tú puedes ver en las webs y están como 35, y en eBay también igual casi como 40 pavos. Es que la verdad es que cuando, mientras más raro sea el título, más caro lo vas a conseguir. A ver, este de aquí, Criminal Girls, el 1, ¿vale? Porque también ahora va a salir, no sé en qué mes va a salir el 2. Pero por lo menos el 1, este lo he conseguido de Amazon USA. Y estaba muy barato, estaba como 17 dólares. ¿Vale? Hice un pedido de más de uno, ¿vale? Y pues me ha salido relativamente barato. Este, señores, es uno de los juegos que he pagado por este. Es que ni siquiera le voy a decir cuánto he pagado por este. Yo no sé si está disponible en alguna web. Quizás lo consigan a 20 dólares o 35 euros, no tengo ni idea, ¿vale? Pero es que a mí me ha costado bastante, ¿vale? Yo pensé que este juego ya lo iba a dar por descartado, que nunca lo iba a tener en físico. Pero bueno, gracias a la plataforma de compras, o sea, de subastas del eBay, pues he podido conseguirlo, ¿vale? El Orishika. Vamos a ver, este. El Aegis of Earth. Pues este también igual, este lo he conseguido en Amazon.com, ¿vale? Y estaba 16 o 15 dólares. Hay muchos juegos en Amazon.com que están con la opción de Ship to Spain. Y de vez en cuando pues suelen ponerlos en oferta. Yo siempre voy diciendo a algunos compañeros que son coleccionistas de físicos de Vita, que de vez en cuando se pasen por el Amazon USA. Porque de verdad que hay algunos juegos, aunque vengan en inglés, pero los puedes conseguir pues un poco más baratos, ¿vale? Aunque también está la otra parte, la otra cara de la moneda, en la cual juegos que se van a, por así decirlo, que van a salir, por ejemplo, el de este de aquí, joder, ¿cómo se llama este? Es que no me viene a la mente. Claro ejemplo, el Shinren, ¿vale? Ese, por ejemplo, a pesar de que esté un poco barato, pero con los impuestos que te clavan y el envío, pues te sale súper caro, tío. Y lo mejor que puedes hacer, creo que lo más barato, es si te lo pillas de PlayAsia. Es lo que yo voy a hacer más adelante, pillarlo de PlayAsia, porque si lo pillo de Amazon.com, me sale un ojo de la cara y no lo veo. Por eso, es ir viendo si te conviene pillarlo de un lugar a otro, esperarte un poquito, y siempre suelen salir unas ofertas. Este juego, que ya saben que está en Play Asia, si el que no lo sepa, pues echarle un vistazo. Este tipo de juegos que son asiáticos en inglés, pues yo ya tengo, yo ya estoy ya curado en salud, y este tipo de títulos, pues lo suelo pillar siempre
¿Cómo les puedo decir? Lo suelo pillar siempre de estreno. Porque estos suelen desaparecer, ¿vale? A ver, un momentito. Disculpad la interrupción, es que, pues, como saben, yo soy papi y pues ha llegado la niña del parque, ¿vale? Y entonces pues he tenido que pausar el vídeo porque si no es lo primero que van a escuchar, pero aquí es papi, papi, papi. Y bueno, pues va a querer tocar todo. La cámara, los juegos y pues el vídeo se va a hacerme eterno. Bueno, pues nada, vamos a hacerlo un poco más rápido, a ver. Otro juego de Limited Run, Futuridium, ¿vale? Este no sé qué número de Limited Run es el número 7, como pueden ver aquí, ¿vale? Este lo pillé de Wallapop. Lo estuve gestionando con un usuario aquí de España, en sí. Nos hemos hablado por medio de WhatsApp. Le dije que cuánto me iba a costar, más o menos, y me lo puso muy, muy barato. Y vamos, no lo he pensado ni dos veces. Lo pillé de una y ya está. A ver, este, el Fighting Climax X, ¿vale? Este es un juego de lucha. Estaba disponible en Play Asia de una pequeña oferta. Y bueno, lo he pillado. Y estoy, pues, pensando en pillarme el Ignition. Aunque esté en total japonés, tengo un compañero llamado, un colega llamado Iruhiro, que desde aquí le mando un saludo. Está ahora con mucho curro, y no, yo igual, porque he cambiado de proyecto. Y no estamos como antes, no solemos estar mucho en contacto, pues cada uno tiene sus cosillas que hacer. Y bueno, de aquí un saludo, y este chico pues me dijo que me pillara este, que está muy bien. Yo se lo he visto en vídeos que me compartió en su día y me encanta, ¿vale? La parte de las peleas me encanta, y estoy pensando en pillarme la versión japonesa del Ignition, ¿vale? Que también está muy bien, y pues al ser un juego de peleas que no tiene mucha... Yo creo que no sería muy difícil, ¿no? Vas, te escoges tu personaje, le darás a match, ok, o lo que sea, y te enfrentas a otro y ya está, ¿no? Y vas viéndote la historia de cada personaje y todo eso, ¿no? Pues por lo menos, pues, yo creo que jugando este, y si juego el otro, el Ignition, pues no creo que sea tan difícil, no creo que sea complicado el poder disfrutarlo, ¿no? Bueno, sigamos con el siguiente. A ver, Code Realize, ¿vale? Este no tengo ni puta idea de qué va, ¿vale? Pero lo vi... Lo vi que en Play Asia ahí, que le estaba pues saliendo telarañas, y una de esas lo he decidido pillar, ¿no? Estaba a 30 y pico pavos, ¿vale? Este es uno de los caritos que sí he tenido que pagar, más o menos. Y bueno, pues nada, ya saben que este también está en digital en PlayStation, en la Play, en la Play Store, ¿vale? De la parte de Vita. Y bueno, ya saben, como yo soy un enfermo de los físicos, pues... para la colección. A ver, Valhalla Knights 3, igual lo conseguí de oferta. Este título lo estaba gestionando por medio de Wallapop, pero qué pasa, que a veces lo malo de Wallapop es que cuando tú hablas con los usuarios y empiezas a hacer un trato o comienzas el trato, sabes que ese tipo de intercambio de información pues suele ser un poco, se suele parar, ¿no? Porque como mientras que el usuario que lo vende ve el mensaje, tú ves la respuesta, se actualiza y pueden pasar días, pues como la cosa que se enfría, ¿no? Y yo que siempre estoy buscando por aquí por allá la mejor manera de pillar un físico, y si veo que de segunda mano me va a costar como si fuera nuevo, prefiero pillarlo nuevo, y como pueden ver, este es nuevo, ¿vale? Este está en inglés, por si acaso. A ver, ampliando la colección del MLB, ¿vale? De Show 14. Pues también igual, este lo he pillado de Amazon, ¿ok? Los que quieran pillar pues este tipo de físicos, que les gusten el béisbol, que lo dudo, que aquí no es muy un deporte que mucha gente lo siga, pero los físicos están a buen precio en el Amazon USA, ¿vale? Decirles que también está disponible, no sé si todavía, pero he hecho una compra del MLB 15, que lo he visto en Play Asia también. Que ese físico de MLB 15 no es muy... no está... o sea, no es que tenga un stock muy... muy alto. Yo cuando lo vi en su día, después de pillarme este, me busqué el 15 y ya estaba agotado. O sea, no había en ningún lado. Y en eBay estaba súper caro, ¿vale? Y se distribuía también en japonés, ¿vale? No sé por qué, no me digan por qué, ¿vale? Pues yo ya había perdido las esperanzas. Pero por ahí, como les digo... que trata de encontrar juegos físicos de Vita,
lo que debe de hacer es siempre revisar, ¿no? Poquito a poco, las webs respectivas. Bueno, señores, vamos llegando a 15 minutos, se me está haciendo muy largo el vídeo, ¿vale? La gente se me va a dormir. Y aquí tenemos el siguiente, el Dokuro, Dokuro. Ok, este juego, si no mal recuerdo, me habían dicho que tiene la opción de ponerlos en castellano, que lo vean aquí en todo en japo, ¿vale? Kanjis y todo lo demás, todo ahí monstruoso. Me han dicho que tiene la opción de ponerlo en japo. Yo, como lo pueden ver, está etiquetado todavía, ¿vale? Está ahí con su precinto y no he tenido tiempo de probarlo. La mayoría de juegos que ni siquiera los desprecinto. El siguiente, el Nord 9. Este también está un poco caro, lo vi ahí, estaba ahí, dije, pues bueno, mira, vamos a pillarlo, ¿vale? Vamos a ver de qué va, pues aquí hay 5 pavos, no sé exactamente, es una novela gráfica o algo así, pero por lo menos ya te vas dando cuenta de qué puede ser, ¿no? Este supongo que para las tías le va a gustar, ¿no? No quiero tampoco que me cataloguen de machista, pero ya saben que este tipo de jueguitos, pues quizás sean del típico, los chicos, los líos que hay entre pareja y demás, ¿no? El Stranger of Sword City, que también he visto varias reviews de varios compañeros y me dicen que está muy bien, ¿vale? Ya tendré la oportunidad de pillarlo y de probarlo. El Dead or Alive 15, que lo conseguí de eBay, la verdad, a muy buen precio, me costó menos de 20 pavos, ¿vale? 17, si no mal recuerdo, y lo gané pues por una puja, ¿vale? Es la primera puja que gano en eBay y este ha sido el título. Dead or Alive, creo que está igual en 6 a 20 pavos, pero en otras webs sí que lo veo a 30 o a 35, que tampoco no me explico el por qué. ¿Vale? El Farming Simulator 16, ¿vale? Esto es un simulador ahí de como su nombre lo dice, de farmear ahí, de cosechar, plantar y con tu maquinaria ahí y todo. La verdad que nunca lo he probado, pero pues ya tendré la oportunidad de hacerlo. Veamos, el Orgarith, ¿cómo se pronuncia esto? Orgarith, bueno, lo que sea. Este creo que está en total, en japonés, no hay parches ni nada, ¿vale? ¿Yo por qué lo tengo? Porque esto me costó 14 euros en Amazon España, ¿ok? Es por ello que dije, mira, 14 pavos por un juego físico de Vita, mira, me lo pillo y ya está, aunque esté en inglés, aunque esté en japonés. Venga, sigamos con el siguiente. Este, el New Intesty Oddworld Abyss Odyssey. Pues nada, este es uno de los juegos que también he pagado en eBay por tenerlo. La verdad que, pues ya saben que yo me animé muy tarde en pillar este tipo de cosas en Limited Run. Este es el número 5. Y bueno, pues nada, aquí lo tenemos ya. Ya está para la colección. Sigamos. El Dimo, pues nada, este juego también me llama mucho la atención por la estética que tiene y por los grafiquitos, esto que me hace recordar mucho al que va a venir con el Yomawari. O sea, es como si fuera Yomawari y el que viene al lado de Yomawari, el Fearly, algo así. No me acuerdo muy bien el título, ¿vale? Yo soy malo para los nombres y para los títulos. Y bueno, lo vi por ahí y dije, pues mira, para la colección. El FIFA 15, por fin lo he podido conseguir y comprar, porque este juego estaba como 35, 40 euros, todavía siendo del año pasado. Pero bueno, no sé, lo vi por ahí un poco barato, a 20 dólares, porque esto lo he pillado de Amazon USA, y pues es igual con, creo que es el pedido con los otros que les he mostrado que he pillado de Amazon, ¿vale? Madre mía, por este he pagado una pasta, de verdad, creo que he pagado como 70 euros. Por el Soul Sacrifice Delta en físico en inglés. Me dicen que este es la hostia, ¿vale? Los amigos de PS Vita Latam me dicen que este está bien, este está bueno, o por lo menos eso es lo que a mí se me ha quedado en el cerebro con este título. Y aparte de que tengo el que no es Delta, el que todo mundo tiene, pues mira, lo vi por ahí y dije, mira, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está. Porque es lo mismo, es como el base que todos tenemos con unos agregados, ¿no? Que también lo tienes en digital y pues también es un poco más barato. Bueno, creo que es mucho más barato de lo que yo he podido conseguirlo, ¿vale? Pero como yo soy un puto enfermo de físicos, pues aquí está. Earth Defense Force 2. Pues nada, igual, este, ¿cuánto está ahora mismo? Como 40 euros. Yo lo veo súper caro para el tipo de juego. No quiere decir que sea malo o que sea bueno. La verdad es que no tengo ni zorra idea de cómo va el juego. Ya saben que tantos juegos que tengo, como pueden entender, yo no dispongo de todo el tiempo que me gustaría tener, el tiempo libre, ¿vale?
Y bueno, pues nada, ya veremos qué tal está, pero este juego lo he conseguido en Amazon USA a $18. Todos los juegos que pillo de Amazon USA son 18, 17, 15 dólares. Este sí lo pillé de salida, el Odin Sphere, ¿vale? Ese es uno de los juegos que ahora mismo le estoy dando a mi PlayStation Vita, ¿vale? Voy a mostrarlo porque para que me crean que ahí no ven el cartucho. ¿Por qué? Porque está metido, ¿vale? Y está aquí. Espérense que estoy prendiendo la Vita. Está ahí en stand-by. Vamos a salir de la parte de los trofeos. Vamos a subir un poco y como pueden ver ahí, a ver si enfoca esta mierda. Como pueden ver ahí, ahí lo tiene, ¿no? El Odin Sphere, que lo llevo ahí jugando de vez en cuando cuando voy por el metro. Bueno, sigamos con este. El Gran Kingdom, una demo muy corta en la cual ese juego me ha gustado bastante. Es así, ya saben, por carriles. Me ha gustado un montón y que todavía no tengo el tiempo como para poder disfrutarlo. Pero para mí, o sea, a mí me ha encantado. Es como si fuera un Dragon's Crown y así, ¿no? Vamos a ver, este de aquí que me costó la vida encontrarlo, un día lo vi en el game a 20 euros y después desapareció. Y me ha costado la vida encontrar este puñetero juego, el Rugby World, World Cup 2015, ¿no? Aunque tienes la otra, la normal, el Rugby 15, este es el Rugby World Cup 2015. Este de aquí no sé por qué se ha vuelto tan difícil de conseguir, pero bueno, no es que tampoco, no es que sea la hostia, ni es que sea un buen juego, pero bueno, ya saben que los físicos de Vita parece ser que se está pues volviendo un poco escasos de conseguir. Este de aquí, madre mía, para poder conseguir este jueguito me ha costado encontrar, o sea, estar revisando webs, estar revisando eBay, Wallapop, webs extranjeras, de Asia, hasta que al fin lo pude conseguir en Sex, CEX, ¿vale? En la tienda del Sex. Pues lo pude ver un día por la noche y agarré y lo añadí al carrito y lo pillé. Es que este también, este es muy difícil de encontrar ahora mismo. No sé si será fácil, pero para mí por lo menos ha sido muy difícil encontrarlo. Este de aquí es un juego raro que también lo encontré en CEX, el Jonas Lomu Rugby Challenge. La verdad es que no sé por qué este título ni siquiera sabía que había. Yo estaba revisando la lista de físicos disponibles de venta en línea del Sex y bueno, lo vi por ahí y dije, ¿y esto de qué cojones va? Pues puse ahí las imágenes, vi a un tío ahí con balón de rugby y dije, pues bueno, venga, como está disponible me lo llevo y ya está. El puñetero Bob Esponja, que ahora mismo está súper caro, no entiendo por qué. ¿Será tan bueno? ¿Será tan malo? ¿Será chorra? ¿Será...? No, yo qué sé, no tengo ni idea, pero a veces hay entre la apariencia del juego y el precio actual, aunque el juego haya sido antiguo, aunque sea antiguo, pues tú agarras y te quedas descuadrado, ¿no? Tú dices, ¿por qué cojones vale tanto un juego que es así? No es como, por ejemplo, los mapes. Los mapes cuando salieron estaba a 40 y en unas semanas, si no les miento la verdad, en un par de semanas se puso como a 10 pavos o a 15 pavos. No me digan por qué, no me digan a qué se debe, pero a saber, ¿vale? Y hay, bueno, hay algunas webs que también mantienen el precio, como ya sabemos, el game, que esa es de una de las cosas que voy a hablar ahora. Y este juego igual, el Fitness and Ferb, no sé cómo se pronuncia, Ferb, bueno, lo que sea. Este jueguito también igual, ya sabemos, y creo que si no mal recuerdo, los que han desarrollado el juego creo que ya han cerrado el estudio, o van a cerrarlo, la cosa es que no les ha ido muy bien, ¿no? Es una pena, pero bueno, pues bueno, eso es lo que recuerdo de este título. Y lo que se iba a decir, como pueden ver aquí, muchos físicos, poco tiempo, hay en algunos sí hay mucha pasta invertida, tontamente, la verdad que sí, tontamente, pero como yo soy, vuelvo a repetir, un puto enfermo de conseguir los físicos de Vita, ¿vale? Pues es algo que no puedo evitar, los veo por ahí, si están accesibles, pues sí que los pillo, los suelo pillar, y los que no, pues ya veré cómo más adelante los añadiré a mi lista. Ahora, lo que quería decir, hay muchos juegos antiguos que actualmente están a 30 pavos, ¿vale? En el caso que, por ejemplo, del Danganronpa, el Disappear Gears 3, ¿vale? Que actualmente lo encuentras de segunda mano a 30 euros y en la web de Nice Europa lo encuentras a 18 libras, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que te meten el sablazo a la hora de venir para aquí, ¿no? Con el envío. Te sale igual. O sea, te sale igual que pillarlo en el game a 40 pavos, ¿no? Pero un juego así, 40 pavos, no lo veo.
¿vale? Igual, por ejemplo, el Disney Infinity 2.0 está a 30 pavos. Yo agarro y digo, ¿pero por qué 30 pavos? Ni siquiera es el 3.0, ¿no? Es el 2.0. Pero bueno, parece ser que los juegos de Vita pues están así, ¿no? Siempre van puntos arriba, o sea, unos euros arriba, unos euros abajo. Y bueno, pues ya es cuestión de paciencia y ir buscando pues la mejor vía de poder ampliar tu colección de Vita. Bueno, pues nada, señores, esto ha sido así. Espero, me he extendido demasiado porque, como han visto, hay mucho por mostrar, ¿vale? Ya saben que yo soy muy cutre para estas cosas, pero por lo menos esto es lo que yo he querido compartir. Mi colección de 148 se ha ampliado a más 36, ¿vale? Y veremos si a fin de año pues puedo llegar a los 200 de Vita. ¿Qué se viene de nuevo? Pues hay algunas cosas que he pillado, ¿vale? Que he hecho las reservas por medio de Twitter. He puesto algunas reservas que he hecho en el game de 4 títulos más o menos. 4 o 5 títulos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver ahí si poco a poco pues vamos ampliando un poquito más, ¿no? A ver si tengo por aquí el... Como pueden ver aquí, estas son las cosas que me he ido yo haciendo, ¿vale? Por ejemplo, como pueden ver, los que me van faltando, ¿no? Lego Marvels, Vengadores, el Senran Kagura. El Senran Kagura, hace un par de días en PlayStation Asia, la limitada salió a 30 y pico pavos, ¿vale? Si tú te coges ahora mismo la versión normal, te cuesta 40. Entonces, voy a esperarme a que otra vez Play Asia habilite eso y me lo voy a pillar. Porque como viene con un librito así, tampoco es que sea un artbook muy, 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 muy currado, pero por lo menos te vino algo más, ¿no? El Mega Dimension Black, este lo he pillado, ¿vale? En reserva. El Dragon Fantasy de Black Tomb of... Esto voy a esperar cuando Limited Run, pues, da fechas. El One Piece Burning Block voy a esperar a que esté por ahí más barato. Lego Star Wars igual. El Zero Time Dilemma veré cuando lo pillo porque también está carito. El Galgun, señores, el Galgun está súper barato en Play Asia. Está como 27 dólares. Pero aquí no sé por qué está 40 pavos. Es que es algo que no llego a entender. Es una de las cosas que necesito que me lo explique alguien. El Shinren, el Shiren está en USA 30 y pico dólares y con los impuestos y lo que te cobran por hacer el envío, vamos, te cuesta un pastón, te cuesta como 60 pavos y eso es imposible. Este tipo de juegos lo voy a pillar de Play Asia. El God Eater ya lo tengo reservado. El Hasumi Miku Project Diva, hasta ahora no he visto ninguna reserva activa. El Mate ya está para reservar, que también lo he hecho. El Psycho Pass ya lo tengo reservado. El Criminal Girls igual. El Chantel también voy a pillarlo, creo que de Play Asia, porque sale muy bien de precio. World of Final Fantasy, estoy buscando la versión extendida, a ver que me venga con el artbook, porque me llama mucho la atención la versión que viene con el artbook. El Yomawari ya he hecho la reserva. Y el Super Dimension de Tuna Sega Hard Girls también ya la he hecho. Y como pueden ver aquí, aquí me ha puesto el Shinran Kagura Shinobi porque hay una versión en inglés, llamémosle el primero, ¿vale? Porque aquí tienes lo que es el Shinran Kagura Estival Versus y aquí este es otro título, ¿vale? Tenemos, no se ve muy bien porque lo he puesto en blanco, pero aquí dice SD Gundam G Generation Genesis, ¿vale? Que ya lo he reservado. Y el Super Robot Wars 5, que también para Vita, que también está reservado. Y estos dos que he nombrado, pues están en inglés, ¿vale? Estos que están aquí, el Samurai Warrior 4.2 en inglés, The Session 4 de Enigma Princess English Sub y Nobunaga's Ambition, Sphere of Influence, estos ya los doy por perdidos, no los puedo conseguir ya, no, estos salen en eBay y desaparecen, ¿vale? El Danganronpa, este es el que les decía, el Ultra Disappear Girls, que actualmente está en Nice Europa pues súper súper barato, vale, 17 libras o algo así, aquí está como 30 euros, o sea, es una cosa que no puedo encontrar. Esto ya lo doy por perdido, señores. El Bridge and Clear de Limited Run, el Saturday Morning RPG, este de aquí está como 160 y pico euros en eBay y el Saturday Morning RPG está casi como 100 pavos. Estos yo creo que no los voy a llegar a pillar porque no es como que te pilles un Oreshika o otro título como un Soul Sacrifice Delta que dices, hostia, pues bueno, ¿no? Por lo menos un jueguito más o menos. Este es un juego, como es independiente, no quiero decir que sea malo, pero 70 pavos por coleccionismo, ya eso ya depende de cada uno, ¿vale?
Y el Shovel Knight lo he apartado porque yo ya he hecho la reserva en la web esta, no me acuerdo cuál es, pero sé que hay una web que se ha dedicado a hacer las preordes y veremos a ver si me llega. Bueno, pues nada, esto ha sido el vídeo, señores. He extendido mucho, 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 casi 30 minutos. Discúlpenme, la verdad. Yo creo que ya se habrán hasta dormido, habrán ya dado clic, habrán pasado del vídeo. Pero bueno, esta es mi ampliación de juegos de físicos de PlayStation Vita. Espero que les haya gustado y nos veremos de aquí en un par de meses a ver si puedo llegar a los 200 físicos. Saludos a PS Vita Latam. Creo que ya saben o le he dicho que soy patrón de momento. Disculpar, de momento soy patrón de PC Vita Latam, porque es una de las webs en castellano que me gustan, que siempre dan información. Por lo menos yo ya les he dicho a los chicos que dentro de mis posibilidades y hasta donde pueda yo voy a apoyarles, ¿vale? Bueno, saludos a PC Vita Latam, saludos a Igor Silicio, a PCV Pro, a Belcerrod, a Sacalamed, a Leo's Real Gamer, a PC Vita Club, a PC Vita Collector, a Viva la PC Vita, a todo el timeline que tengo de PlayStation Vita, ¿vale? Uy, se ha acabado, se ha apagado. Me han dicho que ya, pues ya he llegado a los 30 minutos, ya esto se cansa. Bueno, pues nada, señores. Hasta aquí el vídeo, espero que les hayan gustado y nos veremos de aquí en un par de meses a ver si llegamos a los 200 físicos de Vita. ¡Venga! ¡Hasta luego!